Listo. Buenas tardes, María Fernanda. Mucho gusto en tenerte acá en Altera el Producto, las charlas que organizó nuestro compañero Leonel Sagaón para unir a los profesores del seminario de diseño de proyectos en producto comunicativo. Estas charlas tienen el propósito de proveerles ciertas herramientas que cada uno ha considerado prioritarias y en las cuales se ha especializado. Es un gusto para mí presentar a mi colega, compañera de trabajo, la maestra María Fernanda Carrillo, doctorante, ¿no? Que les cuento un poquito, es documentalista e investigadora, profesora e investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura y el Laboratorio de Medios Audiovisuales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es maestra en cine documental por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, maestra en ciencias sociales por la Flaxo México y socióloga de la Universidad Nacional de Colombia, UNAL. Estudiante en el doctorado de artes y diseño en la especialidad de cine documental y en la Facultad de Artes de Diseño y en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Sus líneas de investigación son investigación-creación, son vinculadas a las problemáticas de la antropología audiovisual, el cine documental, la acción colectiva, género y memoria histórica, creación fílmica desde la dirección, sonido y montaje de cine documental, facilitadora de procesos comunitarios y colaborativos de producción audiovisual. Bueno, María Fernanda, es un gusto. Te cedo la palabra sin más preámbulo. Y los si gustan participar y pedir la palabra, me escriben en el chat y la pregunta la harán ustedes, por favor. Adelante. Hola, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes. Pues un gusto estar aquí en las charlas. Gracias, Juanca, pues por la presentación. Como decíamos, pues esta es como parte del contexto, ya la última charla del ciclo de charlas de Altera el Producto, con la intención pues un poco de compartir lo que hacemos. Y creo que se detuvo. Creo que lo detuviste, dice el anfitrión, lo detuvo. Ya está. Está bien. Con la intención pues justamente de compartir un poco como herramientas para que ustedes sigan desarrollando pues sus proyectos de titulación. Y también, pues, para contarles un poco qué hacemos, que me parece que es importante, pues, justamente que ustedes conozcan más o menos en dónde estamos y los proyectos que realizamos. Pues, justamente también como desde esta búsqueda de entender el vínculo entre la comunicación y la cultura. Entonces, bueno, yo he preparado una presentación que tiene como dos momentos. Un primer momento, hablar, pues, como de la perspectiva del desarrollo histórico de la realización en cine documental, desde la visión de la antropología audiovisual, que es más como desde el campo en donde yo me ubico, y después contarles un poco del largometraje que hice en la maestría de cine documental, que se llama Cantadoras, para que hablemos un poco del proceso y hablemos ahí ya más bien como de la parte más práctica de lo que implica pues producir una película, y pues ahí ojalá podamos charlar también un poco, saber sobre sus inquietudes y como, pues, como preguntas que seguro tendrán para aquellos que van a hacer productos audiovisuales. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí estarán viendo, ¿verdad? Espero que completa. Bueno, entonces, bueno, aquí tenemos justamente en la imagen a Marta Rodríguez. Marta Rodríguez es una documentalista colombiana, antropóloga, que ha producido muchísimo pues, películas en Colombia, es una de las, digamos, pioneras del cine documental latinoamericano, y la coloco aquí en el inicio porque ella es una como de mis referentes. Marta ya tiene 80 y algo de años ya, y está bastante grande, pero sigue viva, sigue produciendo y sigue sacando películas. Su última película, La Sinfonía de los Andes, que está por ahí ahora pues rodando en distintas programaciones de festivales. Entonces vamos a hablar desde esta mirada. Voy a, pues, a mostrarles algunos ejemplos, pero la idea es que podamos pensar cómo pues, justamente
el cine documental al hablar pues de la realidad, pues tiene como un pasado y una relación que viene justamente de la búsqueda de cómo construir con la imagen ese proceso de investigación. Y por eso hablamos siempre de ese proceso que estamos haciendo ahora aquí con los productos de investigación-creación. Una de las líneas que empieza a utilizar mucho la imagen a finales del siglo XIX es desde la arqueología, porque justamente pues permite tener con esa imagen condensados ciertos datos que después van a ser usados con un fin científico. Aquí pues digamos vamos a ver distintos usos de cómo se va construyendo la imagen, y tenemos pues como la fotografía como una técnica de exposición documental, ¿no? En la que digamos se construye una prueba. Este es el primer uso de la fotografía, finales del siglo XIX, y bueno, hay toda una línea en específico, yo solamente pongo eso porque es uno de los elementos importantes dentro de la línea de la antropología visual. Ahí, pues ya digamos, unos años después, en la primera década del siglo XX, empezando pues 1900, tenemos la cámara como pues este producto tecnológico que se construye como un mecanismo ilustrador de campo, que permite tener validez científica, ¿no? Porque genera este lugar de la prueba, y pues además también permite después profundizar sobre la descripción densa. La descripción densa es la forma, digamos, metodológica por medio de la cual trabaja la antropología, por medio de la etnografía, que supone que se construye a partir de la visión de quien investiga, desarrollando una descripción profunda, muy, muy densa de los hechos que puede observar. Eso lo hacen ustedes en metodología cualitativa, ya lo habrán visto, lo pongo aquí como recuerdo, pero es justamente pues, esa construcción de memoria de lo que se observa que se ve pues, potencializada por medio de la imagen, porque permite desarrollar pues, como un trabajo más amplio o más detallado cuando tenemos esas imágenes como acompañamiento de esa descripción. Eso pues, rompe una lógica de la antropología, porque siempre pues, estaba basada la etnografía en la reconstrucción imaginada de quien está ahí, y presenta entonces una prueba que ya hace que cambie, digamos, esa reconstrucción imaginada. Por eso pues como que se rompe ese proceso, ¿no? Clifford Geertz, que es pues uno de los precursores pues de la antropología, de la etnografía y quien define la descripción densa, justamente pues habla de ese lugar en donde el autor disfraza de erudición académica y la deformación se produce al tratar de acomodar experiencias biográficas al papel de descripciones científicas. Esto un poco como haciendo alusión a que detrás de esa imaginación está una mirada subjetiva que siempre va a estar como mediando la descripción, y la imagen empieza a construir pues un elemento, digamos, de construcción objetiva en relación a que puede ser, digamos, mediada entre varias personas, que rompe un poco esa arbitrariedad, digamos, que estaba pues mediada, pues piensen ustedes además en estos momentos en donde pues no existía la cantidad de información que existe hoy, ¿no? Dentro de las primeras imágenes que se producen desde el medio fílmico, es una expedición que se hace en el Estrecho de Torres, se empezaron a hacer como expediciones y viajes financiados por gente que tenía pues mucho dinero, banqueros, que empezaron a ver como esa posibilidad de la producción de la imagen, pero también que tenían intereses antropológicos, etnográficos, construyen un equipo académico y empiezan a hacer acercamientos más como desde búsquedas desde la etnología, desde la zoología, y pues se usa un poco la imagen como en ese sentido. Aquí hay un fragmento justamente de esa expedición al Estrecho de Cambridge. Entonces, bueno, este es como... Ay, perdón, no lo paré. Ok. Este es como un fragmento, pues, de esas primeras imágenes que se construyen en ese momento. Pues, justamente, digamos, un baile. Esto lo van a ver ustedes repetidos. Muchos antropólogos empiezan a, digamos, acercarse con esa mirada de la otredad, de buscar como esas posibles...
encuentros y poder llevar esas imágenes, en este caso desde Nueva Guinea, a mostrar, ¿no? Aquí también vemos un vínculo pues bastante occidental, bastante colonial, pero es así como empieza a usarse pues también la imagen y es, digamos, lo que le da la base al cine documental también que vendrá más adelante, ¿no? En esas expediciones, en esas investigaciones, pues se llevaban a cabo diarios de campo, que es un ejercicio que siempre se ha hecho en la investigación y que se usa mucho en el cine documental, haciendo dibujos, escribiendo pues un poco como la narrativa de lo que se observa, esta descripción densa de la que hablábamos anteriormente, y pues también se aprovechan a construir pues imágenes, ¿no? Aquí están los reportes de la expedición antropológica de Cambridge al Estrecho de Torres. Son 6 volúmenes, ¿no? Son expediciones muy largas, pero existen pues esos archivos con este fragmento que no sé si ahí la narradora, pues esto es en italiano, pero se alcanza a entender pues que es una de las cámaras de los hermanos Lumière que fueron utilizadas para poder llevar a estas expediciones. Más adelante en el siglo XX, segunda, tercera década, se empieza como a utilizar la cámara quizá como en un sentido más de conservación museística. Se empieza a revisar pues, el claro potencial preservador, ¿no? De lo que significa, y ahí sabemos que en la imagen fija o en movimiento pues son, digamos, una fuente de conservación de la memoria. También pues, estamos en todo ese proceso de transformación, ¿no? de rupturas en algunos lugares de la colonización. Y hay una como percepción, digamos, de la antropología bastante purista que habla como de la urgencia de la cultura, de la urgencia de lo que se está perdiendo, y por medio de las cámaras se empieza como a entender que es una muy buena posibilidad de como lograr condensar y capturar eso que se va a ir transformando y que va a ir cambiando, ¿no? Gilberto Jiménez nos habla muy claro de esa dinámica de la cultura que está en transformación constante. Pero hay una visión de la antropología que quiere como condensar y congelar la cultura, ¿no? Y sabemos que eso es imposible, pero pues las cámaras nos permiten entonces empezar a tener como, digamos, como preservado esos momentos. Aquí pues concretamente se empieza a usar la cámara para construir archivos, ¿no? Es como el objetivo en concreto. Y pues aquí pues Grau Rebollo, que es un escritor español que tiene un libro que se llama Antropología Audiovisual, nos dice pues que digamos, tener claridad de que no todo pretendía intereses etnográficos, ¿no? Sabemos que los archivos también tienen valor económico y, bueno, sabemos también como todas las problemáticas que hay detrás de la antropología colonial. Sin embargo, estas exploraciones de la cámara permiten pues que sea posible hoy lo que estamos realizando, ¿no? Para un ejemplo de ello, pues de estos intereses, Albert Kahn, que es un banquero en París, construye un equipo de fotógrafos y les envía pues a construir, digamos, archivos para preservar y catalogar, pero también para abrir a consulta, o sea, no necesariamente negativo, pero pues ahí en ese grupo de fotógrafos van a haber personajes que después son, digamos, fundamentales para la construcción, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está el museo pues de los archivos de La Planète, que es uno como de los archivos como muy importantes de la antropología audiovisual, ustedes lo pueden buscar, y construyeron pues sobre todo imágenes fijas. Autocromos, que es en ese momento pues la forma de la producción de la imagen, ¿no? Ahí pues era interesante porque, digamos, a este equipo de fotógrafos se les daba una lista de hechos a filmar, como cuestiones que había que detallar, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la línea de la sociología, del inicio de la sociología, donde se entienden los hechos sociales como cosas, ¿no? Y pues la gente iba como con su cámara a tener como una lista concreta con ciertos métodos de información, para traer después también en algunos casos finalidades de docencia, que es interesante pues también, pero ahí vamos a ver que van a estar pues después grandes cineastas como Georges Chevalier o como Bussy, que están en esta, digamos, en este campo en Francia, más adelante produciendo filmes y se forman en este tipo de expediciones producidas por un banquero con unos objetivos, digamos, científicos concretos,
no necesariamente creativos, ¿no? Pero tenemos detrás pues todo un trabajo, digamos, pues por supuesto creativo de quien maneja la cámara, pero no es el objetivo como tal, ¿no? Aquí entonces empezamos a tener como esta relación de la cámara, de la imagen, perdón, objetivizada como dato, en donde la cámara sirve para después hacer los análisis. Dentro de esta línea, pues, la antropología inglesa hace un desarrollo muy importante. Margaret Mead, que es una, digamos, como antropóloga muy reconocida, ya es estadounidense, pero que trabaja mucho el tema de la construcción social del género y después tiene repercusiones importantes también, digamos, dentro de toda la línea antropológica alrededor del parentesco. Trabaja mucho en Bali, en África, trabaja con Gregory Bateson y producen esta película que se llama Trance y Danza en Bali, en donde pues From the Library of Congress. Vemos claramente pues como la perspectiva, digamos, antropológica como tal. Entonces, veamos un pedacito solamente para que vean ustedes un poco cómo es el pues sientan un poco como la aproximación, ¿no? Voy a adelantar aquí un poquito esta parte de, aquí está el título. Esto está hecho en 16 milímetros, estamos hablando de cine, digamos, en análogo. Tiene una parte, digamos, que incluye como unos títulos de explicación y ya pues llega a, por aquí, a este. Disculpa, ¿ya la estás transmitiendo? No, ¿verdad? Ya. Ya. Nos estás compartiendo solamente tu presentación, entonces. No se ve la... No, la peli no. Ah, ok, a ver. Gracias. Instruction. This is the witch in her full supernatural paraphernalia, hairy legs, pendulous breasts, long fingernails. But without the mask, will turn her into a supernatural figure. Beside her is her daughter, who has been rejected by the king of the country. In revenge for the slight to her daughter, she is now training her little novices to spread pestilence. Aquí ya estamos escuchando, pues, que presenta Margaret Mead, está haciendo la narración a este personaje que es la bruja y va explicando un poco, ¿no? Voy a adelantarlo, dura 20 minutos, pero pues llevan a cabo pues como todo el proceso de la danza, muy cercano a la antropología que busca los rituales. Normal speed, and the witch dances again, and then two by two, they run up and attack her. She doesn't resist. She is as... Y también tiene momentos, además, pues, de la danza, como de la cotidianidad, de la gente, ¿no? Entonces, pienso en esa cámara que está ahí detrás, que está en medio de la comunidad, que acompaña. The trancers bury their faces in the fumes of the incense. Fíjense que la gente no mira la cámara, la gente está ocupada de lo suyo, ¿no? Y es un poco, digamos, los inicios de lo que más adelante va a llamar Bill Nichols el modo observacional del cine documental, donde la cámara está ahí, digamos, sin meterse mucho, pero presente, ¿no? Bueno, ustedes después, pues, yo les voy a dejar la presentación y ya pueden igual buscarlo. Está siempre, digamos, esta explicación, porque esta explicación y la filmación está hecha como para hablar de la investigación etnográfica, ¿no? Más allá de que si es una película y tiene su propia narración creativa, digamos que el objetivo con el que iban, en este caso Gregory Bateson y Mead, es justamente como poder llevar la cámara para después poder analizar y escribir y mantener esas pruebas, que es algo, pues, digamos que es como
la característica de este momento, ¿no? En esta misma línea, pero ya un poco cambiando con una lógica un poco más creativa, se empieza a utilizar la cámara como una forma de exploración social, como una forma, digamos, también de poder contar un poco las sociedades y la cultura, pero no solamente como una prueba científica y con una finalidad de un público académico, sino abriendo un poco más allá esa mirada, ¿no? Entonces, pues hay una película que conocerán ustedes, que es Nanook, el esquimal, que es construida por Robert Flaherty. Robert Flaherty era un ingeniero de petróleos que tenía el acceso a las cámaras. En ese momento, acceder a una cámara era una cosa muy difícil, habían muy pocas en el mundo, era un acceso, digamos, muy limitado porque era muy costoso. Sin embargo, él tenía ese acceso y tenía el acceso a poder viajar al norte de Canadá, donde están los Inuits, que son las comunidades de esquimales. Y después de varios viajes de exploración, de más que todo pues como con una búsqueda de la explotación del petróleo, pues empieza a construir la idea de hacer una película, porque él llevaba la cámara y empezaba a filmar. Entonces surge esta película, que es como una de las... ¿ahí están viendo la película? ¿No, verdad? ¿Sí se ve la el link? Sí, lo estamos viendo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahora sí abrió. Gracias. Voy a seguirles mostrando mientras que vemos la imagen. Ahorita le quité el audio. La película en realidad es silente. En ese momento las cámaras no tenían pues, sonido. Eran cámaras que solamente grababan imágenes. Y Flaherty, digamos que construye estas imágenes con Nanook. Logra como entablar esta relación con la familia y lo invita a él a hacer una película. Entonces, para que llegara esta toma, él tuvo que poner la cámara antes y avisarle a Nanook que llegara con la embarcación y se acercara para tener esa toma. Entonces, ahí ya vemos pues cómo cambia el lugar de la cámara, ¿no? Margaret Mead no haría eso, no pediría a alguien que hiciera o deshaciera algo frente a la cámara. Y Robert Flaherty, y ya estamos hablando de 1922, ya empieza a pedirles pues que hagan cosas frente a la cámara, por ejemplo, que llegue, ¿no? Entonces, pues podemos ver aquí. Dónde va la embarcación, si vieron, no llegaba solo o parecía llegar solo en su embarcación, y empezamos a ver que sale toda la familia. Esta película pues después tuvo como también muchas críticas, la pueden buscar, está completa en YouTube, y varias de las críticas fueron, por ejemplo, que Robert Flaherty quería filmar en un iglú, ¿no? En donde pues está toda esta construcción. Creo que hay un micro abierto por ahí, Juanca, si lo puedes cerrar. Pues toda esta construcción, digamos, de lo que es la vida, y por lo tanto pues había que también hablar de la vivienda. Bueno, iba colocando los nombres de todos los familiares, ¿sí? O sea, van saliendo todos, y unas partes están grabadas dentro de esas viviendas, pero el problema es que eran viviendas que estaban completamente selladas para que no entrara pues el frío. Esa también es integrante de la familia, y ahí está. Y pues lo que tuvieron que hacer fue como construir medio iglú, porque si metían la cámara en un lugar absolutamente oscuro no podían tener ningún tipo de imagen, ¿no? Entonces construyeron medio para poder hacer la grabación. Entonces, desde una perspectiva antropológica purística, pues le decían que eso no podía ser, ¿no? Que cómo había intervenido eso, que no estaba mostrando la realidad. Y ahí empiezan esos debates de hasta dónde el documental hace parte de la realidad o no lo es. Porque cuando vemos esas imágenes podríamos pensar que sí. O, digamos, le piden a Nanook que case con un arpón, ¿no? Para que se vea pues, las formas de caza de la comunidad. Y Nanook caza con un arpón, pero en realidad en esos momentos ya habían rifles y ya estaban cazando con rifles. Entonces, hay críticas al respecto, por un lado, y por otro lado, pues igual Nanook sabía cazar con arpón. Y ahí pueden haber posturas distintas, ¿no? Pero eso está sucediendo desde 1922. Esta es una película que pues, es un clásico, tienen que verse, y utiliza esta, digamos, estrategia en la que coloca los títulos en pantalla, ¿no? Y quizá da ciertas explicaciones, o presenta, por ejemplo, aquí los nombres de los familiares, este es el inicio, y por medio de esos títulos en pantalla, como son las películas de Chaplin, pues van sucediendo, digamos, como el narrador que va como interactuando con el público.
Esto más adelante, Bill Nichols lo va a nombrar como la metodología, como la modalidad, perdón, expositiva, es decir, donde hay un narrador que le está hablando directamente al público y le está contando. Primero era solamente con imagen y con textos, y pues ya cuando surge el sonido en los 60, ya vamos a ver ese momento, pues surge entonces ese narrador, digamos, como una voz en off que le habla, que es como este imaginario del documental clásico. Esa es una forma de documentar. Dentro de esta misma lógica, en ese mismo momento, y estamos hablando de 1929, pero nos vamos de Norteamérica a Rusia, se produce pues el documental de Siga Bertov, que va a ser una línea muy importante para el cine documental, que es el cine ojo, que es la búsqueda de lo real a través de la cámara, ¿no? Y esa espontaneidad de la realidad es como lo define. Siga Bertov trabajaba pues en todo este momento pues del surgimiento del cine ruso, en donde el Estado pues tenía muy claro como la potencialidad que podía tener el cine, y utilizaba las cámaras para construir también como fortaleza dentro de su misma nación, y filmaba, por ejemplo, todas las batallas militares. Los militares grababan un montón de tomas y eso lo mandaban para que fuera editado. El editor de muchos de esos materiales era Sergei Einstein, que habrán escuchado por ahí, que ha escrito varios libros como La forma del cine o El sentido del cine, y a él le llegaban un montón de carretes de cine y tenía que ir armando con eso algo que contara una historia de lo que le pidiera el Kremlin en ese momento, ¿no? Siga Bertov, digamos, también trabaja en ese contexto, pero él empieza a ver cómo la cámara y por medio del montaje, y aquí es muy importante el montaje, puede construir un discurso distinto, ¿no? Puede ser un agente transformador de la realidad. Y está esta película. Disculpe la interrupción. Dime. Está proyectando las diapositivas, es que solo vemos el de YouTube. Estoy en las diapositivas, sí. No, solo vemos la página de YouTube que abrió. Entonces está ahí. Sí, no estás como compartiendo, disculpa. Estaba tratando de ponerte. Ah, sí, es mejor por el. Ahí ya es mejor por el micrófono, porque entonces no veo yo el chat. Tienes que dejar de compartir y otra vez volver a compartir para sí, entonces no puedo saltar del YouTube a la. Bueno. Listo. Aquí entonces les decía, pues, del cine ojo y del hombro de la cámara. Gracias, Aaron, por el aviso. Y el hombre de la cámara pues se vuelve, digamos, también como un referente muy importante también del cine político que va a haber en Latinoamérica en los 60s. Entonces veamos aquí un fragmento. Ahí vieron, ¿están viendo el YouTube? No. Estamos viendo okay. Tu presentación. Bueno, te voy a tener que estar dejando de compartir constantemente. Acá está. Entonces veamos, este es digamos un tráiler que pues, tenía la filmoteca colgado, es hecho digamos en el presente, pero con fragmentos del hombre de la cámara. No se está proyectando nada. ¿No lo están viendo? No, querida, todavía no. Pensé que ya lo habías puesto. Sí, no, ya lo había puesto. Uh-huh. Ahí sí estamos viendo ya el YouTube. Listo. Thank you.
Bueno, esto es solo un fragmento de del hombre de la cámara. También lo pueden ver completo, pues está en internet. Y ahí es particular porque ya empieza a entrar la cámara dentro de la imagen a cuadro, ¿no? Antes un poco se buscaba que le decían la mosca en la pared, ¿no? En donde la cámara se suponía que no tenía ninguna intervención, en donde no tenía una digamos, como consecuencia sobre lo filmado. Y aquí ya, pues, digo, Bertov empieza, digamos, a hablar y a colocar la cámara, digamos, como una herramienta explícita de lo que está contando y un poco, pues, empieza a romper, ¿no? Desde su propuesta de cine, ojo. Todos estos elementos van ayudando, pues, a entender que a construir la imagen como representación, en donde pues justamente no está ese elemento neutro en absoluto, pues digamos, porque hay alguien que está tomando unas decisiones hacia dónde filmar, en qué momento dejar de grabar, o también después en el montaje eligiendo qué cosas quedan y qué cosas salen. Ahí hay un deslizamiento conceptual hacia el sujeto, que también es, digamos, parte de lo que sucede paralelamente en las ciencias sociales. Cuando hablamos del giro decolonial, y ustedes también habrán visto todo eso en los enfoques culturales, donde pues empieza a hablar evidentemente de que somos personas que estamos hablando sobre otras personas, cuando hablamos de cine documental, sobre la construcción de la cultura, de la sociedad, y pues por lo tanto tenemos pues una... pues como perspectiva y un punto de vista de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ahí pues también es interesante que surge el audio, estamos hablando ya como años 60, antes solamente se podía utilizar estas cámaras como la que iba cargando Siga Bertov, y se empieza a construir ya la posibilidad de construir imagen y sonido que sean, digamos, sincronizada. Se graba parte de la imagen y aparte el sonido. Se grababa el sonido con una Nagra, que eran unas, digamos, grabadoras pesadísimas que usaban una cinta de carrete abierto y imagen en 35 o en 16 milímetros. Y eso después se podía juntar en una película, en un proyector, que pudiera leer la imagen y el sonido. Antes no existían tampoco ese tipo de proyectores, ¿no? Entonces, bueno, hay ya también una búsqueda de... creación, por eso la realidad no se copia, sino que se recrea, es decir, que hay un incentivo de creativo de quien produce esas imágenes. Y pues por lo tanto la producción fílmica es una opción más en el repertorio de la antropología, ¿no? Pero no es la única. Y ya empieza, pues, digamos, a legitimarse dentro de la academia el uso de estas imágenes, porque también era una, digamos, como un debate constante, ¿no? Tener imágenes no necesariamente era lo más riguroso científicamente para quienes habían siempre como entendido como el lápiz y el papel y como la forma de expresión académica única, ¿no? Sin embargo, pues solamente incluir imágenes en un texto no es hacer antropología visual, ¿no? Usamos mucho las imágenes de manera ilustrativa para acompañarla, para acompañar lo que se escribe. Esto está bien, es un uso de la imagen, pero la antropología visual utiliza la cámara, digamos, como todos estos diferentes usos que hemos hablado, más allá de acompañar un texto, ¿no? Aquí. Entonces, bueno, hay un debate ahí entre la verdad y la fiabilidad, en donde pues, se debate si es una obra de arte o un documento científico. Ese debate todavía sigue... vigente en algunos espacios, porque son caminos distintos, ¿no? La etnografía pues empieza con problemas teóricos, con una lógica y un diseño de investigación de lo que se va a investigar, mientras que en el cine se empieza con una idea, con un guión, mientras que digamos en la investigación se recogen los datos en de campo, en el cine se filma, es decir, se va a procesos de producción. En la etnografía se analizan los datos y en el cine se edita, que es un proceso de montaje. El montaje es un proceso de análisis, un proceso intelectual, donde se construye la narrativa. Y pues se produce un texto escrito en la investigación, y mientras que en el cine pues la búsqueda es hacer una película. Podríamos, digamos, pasar esto a otros medios distintos en sus productos. Pero pues claramente es interesante ver
cómo ustedes hacen ambos caminos, ¿no? Y aquí empezamos a cruzar la investigación y de la comunicación y la cultura, en donde ya entonces construimos investigación-creación cuando hablamos pues, de los productos comunicativos. Lo complejo es cómo cruzarlo. Y yo creo que en ese sentido no hay como, digamos, una fórmula, sino que los distintos proyectos tienen por sí mismos ciertas necesidades. Ahí pues hay también como estos debates sobre la precisión del discurso científico, pero digamos que son debates ya más dentro de la lógica de la antropología, ¿no? En ese momento de la construcción del sonido, surge una propuesta muy importante que es el cinema verité de Jean Rouch. Jean Rouch es un antropólogo francés que trabaja con Edgar Morin, que ustedes lo conocerán, de pensamiento complejo, sociólogo, y él empieza a desarrollar una propuesta en donde pues, tiene una relación directa con la cámara, con las personas, digamos que le permite tener como esa forma de investigación, plantea la cámara como una herramienta indispensable para la investigación y dice que es el único medio que yo tengo para enseñar a los otros cómo los veo. Es decir, que ya coloca como una relación en la que tiene como la obligación de mostrarle a la gente qué es lo que está pensando, ¿no? Este antropólogo que veíamos al inicio, lo que hace es escribir y estar detrás, digamos, de sus libros, pero eso lo muestra en la academia, no lo muestra a la gente directamente, no le dice, ah, yo pienso que usted o su cultura tal cosa, ¿verdad? En cambio aquí Jean Rouch un poco siempre hace ese ejercicio de jugar y un poco empezar a voltear el papel. Esto, digamos, se va a ir después desarrollando un poco un extremo más extenso actualmente. Y él propone pues, el cinema verité. Verité significa como verdad en francés. Y habla pues, un poco de esta producción cinematográfica sobre las narrativas culturales y el testimonio de un encuentro particular, que también es un elemento claro de la antropología, que habla sobre la particularidad de haber encontrado una persona y puedes hacer una película con un sujeto, pero que ese encuentro lo explica mediante la imprimación, así está la traducción, declaradamente subjetiva de la intervención del autor. Y eso está en este mismo libro de Gran Rebollo que les digo de antropología audiovisual. Es decir, está ese encuentro, está la cámara mediando, pero siempre va a haber un discurso subjetivo de quien produce esa historia, esa narrativa, digamos, en esa película. Jean Rouch pues, produjo varias películas, la primera pues como muy importante fue Crónica de un verano, que también está completa ahí en el YouTube. Vamos a ponerlo aquí. Otra que muy conocida se llama Joe Negro. Él viajaba mucho a Francia, saben que pues tuvo en varios países pues, colonizados en África y él hacía pues como el ejercicio de viajar mucho. O también trabajaba con migrantes africanos en Francia, ¿no? Entonces veamos aquí, este es un tráiler que combina algunas de las películas de Jean Rouch, tiene bastantes. Esto es filmado en 16 milímetros. Je ne sais pas si Nadine vous a dit ce que je voulais faire. Le scénario, par exemple, il est tout composé ou pas non, du tout? Non, nous le ferons avec vous et avec vos camarades européens. On décidera, il y aura au fur et à mesure, on décidera ce qui va se passer. Il y aura peut-être des gangsters, il y aura peut-être des bandits. L'improvisation spontanée étant la seule règle du jeu. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. Vale, bueno, ahí Jean Rouch decía, está subtitulado en inglés, pero decía, yo le voy a proponer hacer una película donde
usted misma va a hacer el rol de usted. Es decir, como es bien lo que hacemos en el cine documental, le proponemos a la gente que participe en nuestras películas haciendo de sí mismo. Lo que sucede es que Jean Rouch está diciéndolo como una propuesta que se le hace a la gente. Y eso está siempre, digamos, está siempre detrás de la producción audiovisual, ¿no? Cuando estamos haciendo documental, las personas van a seguir siendo siempre ellas mismas después de la película. Y por eso es importante, pues, también contar con su propuesta y con su, digamos, con su confianza para poder entrar, pero no como si no fueran a ser parte de la película, porque al final también la forma en cómo están frente a la cámara y la forma en cómo se interpretan a sí mismas va a transformar esa película o la manera, digamos, de contar esa historia. Volviendo a la foto que yo les colocaba al inicio, Marta Rodríguez, colombiana, justamente tiene la posibilidad de viajar en los 65, si no estoy mal, y tiene clase con Jean Rouch. Jean Rouch daba clase en París. Él dio clase a muchos cineastas latinoamericanos. Este es un ejemplo del desarrollo, pues, del cine latinoamericano, en este caso en Colombia, en donde, pues, busca Marta Rodríguez como antropóloga a partir de que conoce a Jean Rouch, regresa a Colombia y busca cómo hacer esa producción de cinema verité, pero desde lo que ella podría, digamos, contar en Colombia, ¿no? Lo orienta mucho, pues, a una visión política que tiene, ¿no? Mediada, por supuesto, pues, con todo el proceso del conflicto armado en Colombia, donde puede hablar de los derechos humanos en las comunidades más vulnerables, que los identifica, digamos, como parte también del cine militante de América Latina. Y está ese nuevo movimiento del cine latinoamericano que tiene que ver mucho con el video indígena, que se conecta con producciones también en Bolivia, con San Ginés, y bueno, hay también muchas producciones en Brasil, y pues ahora justo hace poco murió Patricio Guzmán de La Hora de los Hornos. Hay como mucha producción, digamos, que tiene como esta misma línea que se le llamaba como un cine político, militante. Y Marta Rodríguez trabajaba con Jorge Silva, que era un fotógrafo autodidacto. Veamos un fragmento de una de sus películas que se llama Campesinos. En esta película es interesante porque en Campesinos Marta y Jorge les proponen a la gente poder, digamos, representar y contar cómo era su forma, digamos, de explotación. En los años 30 trabajan con campesinos que ya están grandes y les preguntan cómo era vivir en la época, pues, de los 30 en grandes haciendas, y ellos cuentan un poco, pues, como la forma de explotación, ¿no? De cómo eran tratados como servidumbre en ese momento, que era la forma como se les nombraba. Veamos un fragmentito. La memoria del pueblo es la historia del pueblo. Hay que recuperarla críticamente de la amnesia colectiva impuesta por quienes detentan el poder como una forma de adormecer las conciencias. Porque para ellos la memoria del pueblo es subversiva. Tras la niebla de la historia oficial, tras los libros no escritos, recojamos los pasos de las luchas populares que hoy son memoria presente. Nosotros, indios y campesinos, nos hemos dado cuenta del engaño. Ahora sabemos que si se nos enseña a olvidar quiénes somos y de dónde venimos, es solo para que no sepamos a dónde debemos ir, porque no les conviene a los explotadores que sigamos nuestro propio camino. El indígena sin tierra es como un niño sin madre, huérfano. Para nosotros los indígenas, la tierra es la madre. Para nosotros los indígenas, la tierra no es solo un pedazo de llano o de loma que nos da comida. Como trabajamos en ella, como gozamos o sufrimos por ella, es para nosotros la raíz de la vida. Por eso la miramos y la defendemos también como la raíz de nuestras costumbres. Bueno, voy a pararlo ahí por tiempo. Entonces, varias cosas sobre esto. Estas primeras imágenes que ustedes ven acá. Detentan el... Les llamaban el cepo.
El cepo era como este lugar de castigo a donde tenían que ir las personas que no habían logrado completar, digamos, la producción que tenían que entregar, los campesinos que no tenían que entregar ese nivel de producción. Es decir, estamos hablando de un castigo, pues, de esclavización. Los campesinos le cuentan eso a Marta y a Jorge y pues entonces dicen ellos, bueno, ¿dónde están los cepos? Hay que grabarlos. Y pues ya no hay estos cepos, se usaban en los años 30. Pero entonces los campesinos proponen que ellos lo saben, saben cómo son, saben cómo se usan y los pueden hacer. Entonces estos cepos, estas maderas donde los pueden, digamos, los aprisionaban de manos y pies, son construidas por ellos mismos para la película. Es decir, es una puesta en escena que surge en los años 60 para el cine documental. Ya se construía eso, ¿no? Y es muy interesante porque le da un valor y, digamos, le da mucha fuerza a la película. También lo tendrán que ver ustedes completa, ¿no? Pero esto, pues, por un lado, para hablar de la puesta en escena del cine documental, que es también otra herramienta que siempre va a estar ahí. Estamos hablando de un lenguaje cinematográfico, no por ser de la realidad no puede tener proceso creativo, y en este caso los campesinos mismos son los que lo usan, ¿no? Y otro elemento que es interesante, que ya vemos aquí más adelante, y es que ya no es una voz en off que nos está narrando. Al principio sí hay y se combina, pero digamos que el peso sobre todo que se le da en el documental es al testimonio, ¿no? Y ya a partir justamente de que hay la posibilidad de tener el sonido, el testimonio empieza a tener como este valor, digamos, muy fuerte, y eso lo hace Jan Rusch desde sus primeras películas, a tener como la lógica del hilo narrativo en la producción de cine documental. Aquí pues vemos que está combinando, hay un narrador que es Jorge Silva, que tiene como esa, digamos, como crítica política, pero también, sobre todo, son los campesinos, los indígenas, hablando sobre lo que piensan, sobre su realidad, sobre sí mismos, ¿no? Y esto es una lógica que le va a llamar Bill Nichols el documental participativo, en donde la gente participa principalmente por medio de su testimonio. Puede que la entrevista haya sido grabada a cuadro, pero aquí en el montaje se usa la voz por un lado y la imagen por otro. También podría tener entrevista, digamos, a cuadro, ¿no? Y otro elemento interesante, que es, digamos, parte del cine militante latinoamericano, es, digamos, esta lógica de la dialéctica marxista por medio de la yuxtaposición de imágenes. Entonces, lo que están haciendo es constantemente hacer como una crítica con la imagen, mostrando, digamos, la opulencia de las clases ricas, oligarcas, y después mostrando el trabajo del campesino. Aquí, no sé si ustedes conocen ese fruto, es una yuca lo que están sacando, ¿no? Y otra vez después mostrar un poco entonces la opulencia, ellos están hablando del, pues, como de esa contradicción, ¿no? Y eso obedece pues mucho a esta lógica dialéctica y se imprime desde el cine, desde los rusos. Eso lo utilizaba mucho Einstein y mucho Sigaberto, y pues tiene como un impacto importante en el documental latinoamericano. Bueno, volvamos a la presentación. Hay múltiples ejemplos de este tipo de cine latinoamericano. En este caso pues les puse un ejemplo nomás colombiano, ¿no? Tenemos después entonces pues ya que en la antropología visual se empiezan a desarrollar también como herramientas educativas, las revoluciones cubanas, nicaragüenses, utilizaron mucho el documental como una forma pues pedagógica, educativa. Y también la antropología visual de la comunicación, donde, digamos, estudian ya como tal las producciones que se construyen, ¿no? Les invito a que vean, está actualmente el Congreso Latinoamericano de Antropología, en la que pueden ver, está justo ahorita, empezó hace unos días, ¿no? Está hasta el 28 de noviembre y hay un ciclo donde está el Foro Latinoamericano de Cine Etnográfico, que tiene distintas películas sobre distintos de los temas seguramente que les competen a ustedes sobre sus proyectos, que pueden como investigar, y hace parte de la Asociación Latinoamericana de Antropología. Actualmente existe la Asociación también Mexicana, hay un foro de cine etnográfico que se va a hacer ahora también, creo que en noviembre, o ya se hizo, no estoy segura. Específicamente mexicano, perdón, y esta es la versión latinoamericana. Entonces, bueno, también por este camino y por este rumbo hay muchísima información que seguramente les va a servir para
el estado del arte del medio de sus productos, que construyen en octavo y siguen construyendo en noveno, y les da la posibilidad de ver referencias estéticas sobre sus proyectos, ¿no? Ya digamos en el campo del cine como tal, desde la antropología, pues aquí tenemos tres, digamos, como referentes de la antropología inglesa, digamos, ya más contemporánea: Robert Gardner, que estuvo en algún momento en México, John Marshall, quien trabajó en Sudáfrica por más de 50 años con la misma familia. Esta Kalahari family es bastante extenso, no voy a entrar ahora, ¿no? Tim Ash, entre otros, ¿no? Pero hay como una línea muy importante de la antropología visual desde el cine, desde Inglaterra. También pues en la Universidad de Manchester hay un posgrado, maestría y doctorado en antropología visual, y ahí pues digamos, estudió y pues daba clases el profesor Banks, que también acabó de morir, que construye esta categoría, digamos, ya concretamente más sobre el cine etnográfico, en donde hay un tratamiento a profundidad, hay una intervención de quien está grabando, hay una pretensión de provocar una reacción en la audiencia, no es una cámara que mira atrás, sino ya hay todo un proceso y una intención creativa que está asociada a la producción cinematográfica. Bueno, no me quiero detener ahí para aprovechar. También hay otra línea pues muy importante dentro de la antropología visual, que son las líneas del análisis, ¿no? Ya no tanto quien hace, sino quien analiza el cine documental, que esa es una línea importante. André Bazin, también está Trin Minh Ha, que es una antropóloga y documentalista japonesa-americana, pero que hace producciones en todo el mundo. Y ahí pues digamos, hay como una línea también importante, que no voy a entrar ahora en eso porque estamos hablando más de la producción, pero que es importante nombrar. Paralelamente a ese cine etnográfico que se realiza pues desde la antropología, le metí aquí un pedacito corto, en México, el Instituto Nacional Indigenista, que ahora ya está tomado, ¿verdad?, por la comunidad zapatista en Ciudad de México, lleva a cabo pues bastantes proyectos cinematográficas en donde hacen un proceso de producir como un archivo etnográfico audiovisual, y el Instituto Nacional del INI tiene bastantes materiales que vale la pena que revisen si ustedes están en procesos, digamos, de investigación que tiene que ver con temas culturales, y llevan a cabo un proceso importante que es la transferencia de medios con Luis Lupone y Alberto Becerril, y ahí empiezan pues a hacer como unos proyectos en los que ya no se trata tanto de ir y filmar las comunidades, ¿no? Llevar la cámara e irse, sino más bien poder llevar las cámaras a las comunidades y poder empezar a hacer como un intercambio y una parte más formativa, y que sean las comunidades mismas las que empiecen a narrarse. Esto pues se le llamó en su momento la transferencia de medios. Se logró hacer, por ejemplo, ahí una película con 20 tejedoras del pueblo Huave del Istmo de Tehuantepec, y se trabajaron con cámaras de 8 milímetros, ¿no? Estas cámaras ya eran un poco más pequeñas que la que cargaba Berto y permitía pues un poco más de desplazamiento. Después también hace talleres en los 90s, y eso sirve un poco también como para, digamos, descentralizar. Aquí en los 90s también sucede un proceso interesante, que es justamente pues que ya llega como con la tecnología la posibilidad de tener cámaras mucho más pequeñas, de tener grabadoras más pequeñas, y eso permite pues poder salir y democratizar un poco lo que va haciendo ya después la producción audiovisual. Hoy en día ya tenemos las cámaras en los celulares y ya digamos estamos en otro momento distinto, ¿no? Pero desde los 90s se cierra un poquito la brecha de esa dificultad que había en conseguir una cámara, ¿no? El cine estaba muy elitizado, llegar a estar en una producción cinematográfica era algo muy difícil, muy distante, y de los 90 en adelante se vuelve algo mucho más posible poder hacer una película. A partir de esta, digamos, como conformación de la transferencia de medios, hay una línea que se ha desarrollado mucho, que es el cine comunitario, que es las posibilidades de cómo las comunidades empiezan a producir sus propias películas, y ya pasamos, digamos, de la representación a la autorrepresentación, ¿no? Que sea la gente la que se narra a sí mismo
Aquí coloco un ejemplo que es el Chiapas Media Project, que es el proceso que se llevó a cabo en las comunidades zapatistas con Promedio. Veamos un fragmentito también de ese proceso. Y ahí lo interesante es, y ustedes se fijan un poco, la intención ha sido ir viendo cómo va cambiando el lugar con el que utilizamos y desde el cual narramos con la cámara, y cómo la cámara también va cambiando, y aquí ya va siendo las comunidades mismas quienes se narran, las personas que tienen la propia experiencia. Compañeros insurgentes, y aquí les vengo a contar, para que todos nosotros tengamos la libertad, libertad de nuestro pueblo y también a la nación. Compañeros milicianos, formaremos el ejemplo. El ejemplo de insurgentes que ven en las montañas, preparando para el combate, para defender al pueblo. Mientras el gobierno duerme junto con sus generales, para perder el poder y a su grado militar, y también han imperado, pero toman las naciones. Y también a la reserva, que se siga preparando. Bueno, voy a dejar por ahí para que queden picados, sobre todo. Ahí se ve el cambio, ¿no? Son las personas las que están, digamos, teniendo las propias experiencias, las que están tomando las decisiones de qué contar, desde dónde contarlo, cómo contarlo, y utilizando los medios de producción, que en este caso pues, son las cámaras, los micrófonos, que pues muchas veces son de complejo acceso. En la universidad tenemos ese acceso, pero sobre todo en lugares rurales y más externos a la ciudad, pues es difícil, ¿no? Hay bastantes producciones hechas por Promedios. Ahí cerca de la UACM, el plantel centro histórico, está una tienda Zapotecos, de ahí hay un montón de las películas que han producido. Aquí estamos viendo, digamos, los inicios, son cámaras noventerísimas. Ahorita ya tienen una producción súper alta, están súper especializados. Y es muy interesante porque además tienen un proceso de rotación, entonces de tal manera que toda la comunidad aprende a manejar pues, los equipos. Y esto pues también se ha proyectado en distintos lugares de América Latina. En México está pues está Promedios, está Ojo de Agua, que está en Oaxaca, que trabaja mucho. También en Oaxaca ha surgido pues también el CAI, en Guelatao. Hay diferentes proyectos en Colombia, hay bastantes también ahora en Bogotá. Está por ejemplo Juan Sancocho, está Cine en Movimiento en Argentina, Río 40 en Brasil, en Ecuador está Ojo Semilla, en fin, hay muchos espacios de producciones y ahora festivales de cine comunitario donde la intención es traer producciones hechas de las comunidades sobre las comunidades. Y es particular porque si ustedes se fijan y pensamos en la UACM, hacemos un poco de esto, pero mediados por la universidad. Pero son ustedes los que están contando también, digamos, y narrando contenidos de sus propias experiencias. Hay muchas películas de muchos tesistas que narran la experiencia sobre su comunidad o que narran su experiencia familiar, pero digamos desde un punto de vista comunitario, ¿no? Hay varios ejemplos en los que yo he podido participar y es muy interesante. Esta es una línea también, también implica muchas veces otras condiciones de producción distintas, y eso vamos a hablar ahora que pasemos a la segunda parte. Y pues actualmente, un poco también la propuesta del cine colaborativo, en el cual la idea es que yo puedo trabajar con alguien, ¿no? Donde yo tengo una propuesta y tengo una mirada, pero no trabajo sobre esa persona, sino trabajo con esa persona, junto a esa persona. Y de cierta manera la vinculo y hace parte también de esa narrativa. Por supuesto, depende que las personas que hacen parte de la película quieran participar también de ese papel activo. Pero ahí es como un intento, pues, dice Antonio Sirión, que es profesor de la UAM Iztapalapa, de reinventarse a sí mismo. Y pues la intención es sobre todo tener como una práctica, digamos, recíproca, en donde no llego yo, investigo como estudiante, como profe, como lo que sea, hago mi película y me voy, sino que estoy ahí, estoy de la mano y hacemos algo que funcione y que construya, digamos,
de cierta manera, reforzar los lazos comunitarios, regenerar el tejido social, dependiendo, ¿no? El cine tiene bastantes posibilidades, y en las comunidades, pues los medios de comunicación, en este caso el audiovisual, pues puede tener un impacto sobre eso, ¿no? La idea es que tengan como un efecto palpable en la realidad, dentro de esta idea también del cine como una posibilidad de transformación social. En esa línea también hay ahora muchas posibilidades, ¿no? Además, digamos, de la línea, desde el cine más autoral o desde el cine quizá más de investigación. Entonces, bueno, este es como un panorama amplio de esas múltiples, digamos, como trayectorias en las que ustedes pueden ir como también ubicando como la posibilidad, pues, y la construcción del cine documental tiene como ya como una historia. Me interesaba como vincular esta parte de la antropología audiovisual. No hay que digamos perder de vista pues toda la línea como desde el cine como tal, pero me parecía interesante como vincular esta perspectiva. Esto no es difícil que quepa en una clase en específico digamos dentro de comunicación. Entonces, por eso me parecía interesante como abrir la mirada, que ha sido también como parte del objetivo de estas charlas, como en toda esa producción que está muy vinculada a estas muchas de las producciones que ustedes hacen, pues, en sus productos comunicativos. Esta es una línea, por supuesto, el lenguaje audiovisual es muy amplio. Entonces, bueno, si quieren esta parte, sugeriría, pues, hacer algunas preguntas o si tienen dudas o comentarios para después seguir con la siguiente parte. ¿Qué tal, chicos? ¿Pueden participar? Si alguien quiere hacer una participación seria, por favor. Pues no sé si sea una participación seria, pero justamente... Perdonaro, no es un comentario personal, es que alguien está jugando en el chat, no sé si lo leíste, entonces no te lo tomes tú en particular, por favor, ¿listo? Sí, justamente hablaba con unos amigos que estamos haciendo un documental, que hasta qué punto nosotros como documentalistas o como personas que hacemos un trabajo en un lugar, ya sea en el barrio o como vimos con Anouk o así, primero, qué tipo de trabajo tenemos que hacer y qué tipo de acercamiento se hace con la comunidad. Y justamente lo que estaba cerrando ahorita la profesora Fernanda era interesante. Me gustaría que si podría profundizar un poco más, como de cómo llegar y no solamente llegar y ser el tipo que llega con una cámara, los graba y graba un problema de la comunidad, y si ese problema de la comunidad tiene que reflejar algún aspecto de la realidad o no, pero que el trabajo no solo sea llego, grabo y me olvido de la comunidad después, que es lo que siento que pasa muchas veces con la gente que hace documentales en comunidades, que llegan, dicen vamos a grabar, les vamos a ayudar con su problema, no sé, del agua, de las presas, de los territorios, y al final solo los utilizan. Y hay como una desconfianza en esa parte. Y la siguiente pregunta es, ¿el documental necesariamente tiene que partir de la realidad o puede haber algún tipo de documental que no parta de la realidad? Y si es necesario tener un guión para poder hacer un tipo de documental. Gracias, Aaron. Bueno, muy pertinente lo que preguntas. A ver, por un lado, ¿qué se debe hacer? Eso depende de cada proyecto, ¿no? Lo importante es ser sinceros, ¿no? Y tener como, y yo creo que ahí pues está como de fondo toda la reflexión ética en la producción documental, y es hablar con la gente realmente de lo que sí podemos hacer, de lo que vamos a llegar a cumplir. Entonces, si somos estudiantes de comunicación, pues plantear eso de frente y digamos, dejar claro como el alcance que puede tener nuestro proyecto. Yo creo que ahí, pues, se ha criticado mucho la instrumentalización. Hay muchas personas que ya no quieren ser grabadas, que ya no quieren aparecer frente a una cámara porque han tenido la experiencia de que han llegado periodistas o han llegado, no sé, otros investigadores, otros estudiantes y no han vuelto. Entonces, pues, ¿qué se debe hacer y qué es fundamental desde mi punto de vista? Y eso les quiero mostrar ahora a continuación. Regresar y decirle a la gente, mire, esto fue lo que hicimos. Puede que no sea perfecto, puede que no esté increíble, quizá hay capaz si tengamos puntos de vista distintos sobre lo que se hizo, pero esto fue lo que hice y si lo hago con todo, digamos, mi interés y mi, pues, como trabajo sincero. Y yo creo que estas cosas también pues tienen que ser apasionantes en el sentido de que en realidad sean hechas con toda la pasión posible, pues
la gente entiende de esa producción y no se siente usada, ¿no? Entonces, también pues colocarla a la gente, como decirle desde dónde pueden también como intervenir, ¿no? Como vimos ahorita, como desde diferentes espacios en la película y participar, no necesariamente agarrando la cámara, pero quizá participar haciendo ciertas sugerencias sobre el contenido o sugiriendo con qué personas es con las que quisieran hablar o, en fin, pueden haber bastantes formas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sobre el guión, hay diferentes estrategias. Yo creo que eso también depende como de la experiencia en la producción. Sin embargo, pues hay realizadores que dicen que no hacen guiones, y eso también era un debate que teníamos mucho en la maestría, pero que tienen el guión en la cabeza, es decir, que saben un poco y que han pensado. Es muy difícil tú crear sin, como sin saber hacia dónde vas. Puede ser que haya personas que escriben los guiones y otras que no los escriben, pero hay un guión ahí detrás. Yo creo que en todos los casos sí lo hay. ¿Qué tan específico, qué tan detallado? Ya depende mucho del estilo y de lo que permita también la producción. Lo que sí es claro es que entre más se investigue, más claro está el guión. Entre menos investigue, pues voy a ir a explorar y entonces tendré pues un acercamiento exploratorio en donde pues evidentemente se nota que yo estaba ahí por primera vez. Si ese es mi objetivo, pues estará bien. Pero si mi objetivo no es ese, tendré que ir varias veces a observar para poder después tener como con los equipos la posibilidad de saber cómo construir, ¿no? En una escuela de cine comunitario en Colombia que se llama Belén de los Andaquíes, la premisa es una idea en la cabeza para poder agarrar la cámara. Entonces hacen talleres con niños y niñas y les dicen, bueno, ustedes aquí tienen un montón de cámaras, pueden agarrarlo, pero antes díganme qué van a contar. Nadie agarra la cámara sin saber qué va a contar. Porque también es como una forma, digamos, que ha producido la tecnología de que ahora puedes agarrar y filmar y filmar y filmar y no sabes para qué, ni por qué, ni cuál es el sentido de eso. Y después, ¿qué pasa en edición? Y después, ¿qué enredo hay en la cabeza de no saber ni todo eso para dónde va, ¿no? Entonces, cuando teníamos las películas y las cámaras estas grandotas que les mostraba al inicio y eran los carretes, esos carretes duraban en principio 2 minutos. Después duraban 10 minutos y eran carísimos. Entonces ponte que te podías llevar 3 carretes de 30 minutos y con eso ibas a grabar algo y por lo menos de esos 3, al final en la película quedaba una película de 10 minutos. No podías empezar a pensar a ver qué será lo que me encuentro y grabo, sino ya había que saber qué es lo que estabas buscando. Entonces yo creo que ese guión sí ayuda mucho. No necesariamente tiene que ser una cosa súper detallada. Hay quienes logran tener su película súper detallada desde el principio, hay quienes no. Normalmente cambia muchísimo lo que piensas que va a ser la película, lo que encuentras en el rodaje y lo que se logra en el montaje, pero bueno, también son estilos de trabajo, ¿no? Y lo último que me decías, si el documental surge de la realidad, pues esa ya es una pregunta más filosófica. Podríamos pensar ahí, por ejemplo, una línea que es el docuficción. Hay una película, por ejemplo, de Mariana Rivera que relata un sueño y por medio de un sueño construye como esa idea de, digamos, ficcional. Ese sueño podríamos pensar que no es real, pero al final, pues, esa digamos, producción del sueño, pues, viene, pues, del mundo real, ¿no? Y del mundo cultural. Entonces, lo que sí es claro es que el documental, el cine documental, no trabaja con actores, no trabaja con actrices. No apago la cámara y esa realidad deja de existir, ¿no? Siempre existe y por eso tenemos que tener como una reflexión muy clara de la responsabilidad que tenemos sobre lo que producimos, porque a la gente le impacta y esa persona, la señora que vende elotes en el parque, al otro día, después de que yo la filmé, sigue siendo la señora que vende elotes en el parque. No era una actriz, no le cambia su realidad y lo que genere yo con la película va a tener un impacto sobre su vida. Hay un cineasta colombiano, Víctor Gaviria, no sé si ustedes conocen la película La Vendedora de Rosas. Por ejemplo, él trabajó con jóvenes habitantes de la calle, la pueden buscar también, ya está por ahí liberada, con jóvenes de la calle y digamos hizo una película de ficción, pero con personas actuando sobre sí mismas, que es este precepto que tiene Jean Rouch. El problema fue que después no se cuidó de seguir el proceso. Hay un punto en el que no puedes tampoco controlar lo que sucede con la película,
pero hubo muchas problemáticas internas porque las lógicas del mundo de la calle son distintas y pues hubo un impacto muy claro porque pues fueron actores, actrices a los que se les pagó, pero se les pagó por hacer de sí mismos y esa película tuvo impacto en su vida y hubo bastantes problemas que salieron pues, digamos, de control. Y un poco yo creo que pasa como por esa, digamos, como posibilidad de no pensar antes como lo que puede llegar a causar una película, ¿no? Entonces, bueno, ahí te pongo dos ejemplos de cómo se cruza la ficción y la realidad, que es constante, ¿no? Sabemos que la ficción surge también de la realidad muchas veces, pero pues esos dos líneas siempre están ahí como entrecruzadas, ¿no? Yo sí creo que hay un impacto directo sobre la realidad y hay que hacerse cargo de eso, ¿no? ¿Alguien más, bueno, por favor? Si quieren, para aprovechar entonces, les voy a presentar muy brevemente, voy a pasar un poco rápido, pero bueno, para contarles un poco sobre este largometraje que produje en la maestría de cine documental. Digamos, fue mi primer acercamiento ya a asumir el lugar de la dirección, que es el lugar que ustedes asumen cuando van a hacer su proyecto, y es un lugar difícil. ¿Sí se ve? Sí, perfecto. La película se llama Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia. Es un largometraje más cercano al cine etnográfico. Y pues un poco la sinopsis de esta película son cinco mujeres afrocolombianas que cantan sobre la vida y la muerte de sus pueblos por medio de músicas tradicionales y cantos fúnebres. La idea es hacer un viaje musical donde las cantadoras nos muestran cómo responder a la violencia con vida y creación. Es un documental etnográfico y tiene pues una búsqueda de resistencia cultural y desde un punto de vista feminista. En el documental, pues el conflicto principal, y esta es una lógica que también ayuda para presentar sus proyectos, es la relación entre la vida y la muerte. Estas dicotomías se utilizan mucho en la producción cinematográfica. Y pues la idea es tener como algo que nos remita a las atmósferas cotidianas, un poco más a este documental más observacional, en donde la música aparece en un primer plano, pero hay un trasfondo cultural y político en la película. Hacer una película implica diseñar carteles, escoger una tipografía, eso parece menor, pero también es parte, digamos, que tendrán que hacerlo en algún momento de su producto. Y se plantean siempre como una visión desde quien dirige, para poder también entender desde dónde se está haciendo, eso ustedes lo van haciendo desde que están planteando ya su propuesta. Y aquí pues yo planteo pues como una construcción de la justicia desde el arte. Planteo también el papel de las mujeres fuera de la lógica de la guerra. Planteo también el papel de la ancestralidad en la memoria afrocolombiana. Y hablo un poco de mi experiencia también como migrante colombiana residente en México, en donde pues, digamos, la cultura y la construcción que hay alrededor de la muerte hace que se transforme mi experiencia y mi sentido sobre el, digamos, mis preguntas sobre el significado y las formas culturales que se llevan a cabo en los ritos fúnebres, que me lleva un poco también a buscar estos procesos, en este caso en las comunidades negras afrocolombianas. Trabajé muy de cerca con la propuesta del Cinema Verité, que hablábamos anteriormente de Jean Rouge, y de la propuesta participativa de John Nichols. Ahí es, digamos, un momento en que hacíamos una entrevista. Ahí fuimos un equipo de cinco personas. Manuel, que está ahí sentado como con esto amarrado en la cabeza, que estaba haciendo la fotografía, el director de fotografía. Yo trabajaba como sonidista con un microfonista, que es Mario, que está aquí, digamos, con el boom, siempre grabando en doble sistema, es decir, cámara por un lado y sonido por el otro, y después sincronizando. Esto es fundamental, estamos hablando del lenguaje audiovisual, ¿sí? Es tan importante el sonido como la imagen. Si van a producir audiovisual, no pueden no usar, digamos, las herramientas que tienen en la universidad. Quienes han tomado conmigo cursos de medios audiovisuales o video experimental saben que si producen un ejercicio con el sonido de la cámara, pues tienen la mitad de la nota porque hicieron la mitad del trabajo.
¿no? Es audiovisual. Y eso es muy importante porque el sonido es lo que nos permite mantener la atención del público, que la gente sienta la experiencia. Cuando hay estos baches de sonido y estos quiebres, pierdo la posibilidad de poder transportarme a esa realidad a la que me está llevando la película. Me salgo de la historia. El sonido me mantiene allí. Para eso se necesita hacer un buen sonido. En esta propuesta, pues también trabajamos con el modo observacional de Nichols. Digamos, por ejemplo, aquí estamos en un entierro donde pues un poco tenemos este lugar un poquito menos de intervención que cuando yo estoy en una entrevista, pregunto algo o propongo que se haga alguna actividad o nos ponemos de acuerdo con la gente. Por ejemplo, con una de las señoras, ella propuso hacer un viaje en lancha hasta el lugar desde donde ella fue desplazada y fue muy interesante poder hacer ese viaje. Yo no lo propuso, lo propuso ella, y ese viaje se constituyó pues en el, digamos, en el trayecto, en el hilo conductor de la película. Pero había momentos en los que no nos correspondía mucho meternos, como este, por ejemplo, donde más bien la gente sabía que estábamos ahí, pero no era lo más importante la cámara, sino más bien lo que estaba sucediendo, y la cámara, digamos, ya jugaba como un papel más de observación. Aquí pues hay algunos elementos de, digamos, ya concretos de lo que es la propuesta estética. Cuando ustedes construyen su propuesta estética, están hablando de propuesta estética en términos de imagen fotográfica, en términos de sonido, la propuesta sonora y la propuesta narrativa. En este contexto, pues teníamos, pues aprovechando muchos de los elementos claros de la construcción de la idea, pues de los distintos sonidos que hay en Colombia con la relación de las diferentes zonas, de estas regiones donde estábamos grabando. Fue muy importante los archivos fílmicos y un poco pues utilizamos la saturación y el alto contraste en la imagen, ¿no? Aquí está el director de fotografía y digamos la asistente de fotografía, que también fue asistente de dirección y productora, ¿no? También tenemos estos elementos claros en el cine documental, y es que terminamos haciendo muchos papeles, ¿no? Ahí es importante construir una propuesta sonora. Emilia también trabajó en el sonido, ya venía de Mario y yo. Ahí fuimos tres personas, digamos, trabajando en el sonido. Yo un poco también trabajaba, digamos, pendiente de la dirección y del sonido, pero es importante como siempre especificar y como tratar de identificar como roles principales, porque después en campo es difícil que suceda todo, que suceda bien. En el montaje trabajamos con claves sonoras, que es importante. Aquí las organizamos por medio de territorios, pero también ustedes pueden encontrar cómo identificar claves sonoras con personajes, y esto ayuda mucho después también para que el público, cuando vaya viendo la película, cuando escucha algo, ya sabe con quiénes lo identifica. Bueno, voy a pasar un poco más rápido, no nos va a dar tiempo. Aquí la idea fue hacer este producto cinematográfico, pero por otro lado también hicimos un libro fotográfico que produjimos con el Laboratorio de Medios Audiovisuales, que lo pueden consultar ahí, también el documental. Y era parte, digamos, como de mi doble objetivo dentro de este vínculo entre la investigación y la creación. Entonces, pues, este lo concebí como un proyecto transdisciplinar de cine documental, de sociología audiovisual, antropología, está muy vinculado con la música, con el tema de la memoria, el feminismo. Entonces, bueno, aquí digamos como que se vinculaba mucho esta transdisciplina, que es parte pues fundamental de los proyectos que hacemos y ustedes están haciendo, y también por eso una de las preguntas muchas veces es cómo relacionan, con qué disciplina relacionan sus proyectos, porque implica abrir el ámbito. Y después estuve participando en congresos, en simposios, un poco mostrando la investigación que había hecho, esperando que pues si estaba algo, digamos, fuera de lo que debía hacer, me lo dijeran a tiempo y no antes, ¿no? Esto voy a pasar muy rápidamente porque no es, digamos, punto ahorita, que es sobre el contenido de la película, que tiene que ver con cantos tradicionales. Estos son del Caribe y del Pacífico. Pero bueno, voy a pasar un poco esto porque si no nos da el tiempo. Para hacer la película hice también pues parte de la investigación, porque un poco la premisa de la película es que los cantos son una forma de resistencia a la violencia, y que esta resistencia a la violencia no es algo nuevo, es algo que viene desde la época de la esclavización, ¿no? Y hace parte de la memoria ancestral de las personas esclavizadas, en las cuales pues, por medio de la música y el canto lograban poder expresar, digamos, como
una resistencia a esa violencia, y es algo que sigue hoy presente ya en el conflicto armado, donde muchos de estos cantos hacen parte de la descripción, digamos, de experiencias de conflicto como el desplazamiento forzado, entre otras. Dentro del proceso, y esto es bien importante, es importante pues buscar archivos. En este caso yo encontré algunos archivos en 16 milímetros que pudimos traer a México para ser digitalizados en Estudios Churubusco. Ahí también significó un proceso de gestión en las que pues, hubo que poner de acuerdo varias instituciones. Entonces, fíjense, hay que investigar, hay que dirigir la película, hacer el guión, hay que agarrar o los micrófonos o la cámara y saber de la técnica, hay que gestionar y poner de acuerdo instituciones. O sea, la producción tiene como esos ámbitos muy amplios que hay que estar preparados, y por eso siempre la sugerencia es ármense un equipo, ¿no? Y en ese equipo la gente, todos vamos a aprender, pero tenemos que estar como especializados en algún rol, porque si no se vuelve demasiado y pues se corre el riesgo de que el proyecto no se finalice. Estos, pues en este caso fue archivo en 16 milímetros, pero pues hay muchos otros tipos de archivos, y ustedes un poco lo que hacen en el ejercicio de sus estados del arte es justamente pues esta búsqueda de archivos, ¿no? En esta película sirvió sobre todo porque la cantadora Graciela Salgado, después de la primera entrevista que tuvimos, murió. Ella ya estaba muy, muy enferma. Y pudimos contar pues su historia. Ella, además de ser cantadora, era tamborera, por medio de los archivos, ¿no? Entonces, pues también por eso funcionó como un elemento muy importante. Detrás de digamos como puntos, también hay como ciertas premisas de investigación. En este caso, pues ya les estaba hablando un poco, digamos, se sintetizaría desde la neocolonialidad, desde la vigencia del conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, Sefrina Vánquez es desplazada y hace sus cantos sobre ese conflicto. O, por ejemplo, Inés Granja, que habla también como de toda la extracción de minería a cielo abierto actualmente en el Pacífico. Y aquí es algo que pues justamente quería mostrarles, que me preguntaban ahora, y es pues la responsabilidad ética, ¿no? Entonces, lo que hicimos en esta película fue un proceso de 5 años, fue como el tercer año antes de entrar en el proceso de postproducción, ¿no? Hay estos 3 procesos, primero como de investigación y construcción del guión, después de la producción y el proceso de rodaje, y después ya de la postproducción, que empieza pues con la edición, pero ya después con todos los acabados técnicos que deben realizarse. Antes de hacer todos esos acabados técnicos, es decir, corrección de color, diseño sonoro, mezcla y masterización, hicimos proyecciones en las comunidades. Todo lo que les decía anteriormente, ¿no? Ese compromiso ético, y era como parte fundamental hacerlo para poder cerrar el proyecto, ¿no? Y de eso también, digamos, escribo en el libro. Aquí, por ejemplo, estamos en el Pacífico, donde Cruz Nelinda se está viendo a sí misma, y también el reconocimiento de la comunidad, y también saber qué hay que cambiar o qué hay que transformar. Esta es otra proyección en Andagoya, que hay que transformar de la película, y eso hay que hacerlo antes, ¿no? Después de que ya está todo finalizado y que las personas que hacen parte de la película se vean y no estén de acuerdo, ya qué haces con eso, ¿no? Hay que hacerlo antes, ¿no? O las proyecciones en Palenque, este es donde era la cantadora, pues, que les digo, que tamborera que murió, y ahí pues hicimos, digamos, también la proyección. La que hicimos era en el parque, y para poder convocar a que la gente fuera al parque, y esto se hace llevando un proyector, agarramos una tela blanca que llevamos, la amarramos a los árboles y pues conseguimos unas bocinas para proyectar la película, fue convocar a la gente por medio del perifoneo que se realiza pues ahí en la comunidad, ¿no? Y hicimos este ejercicio de las fotos que habíamos tomado durante el rodaje, imprimirlas, preguntar por las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí preguntamos por esta señora que está vendiendo este fruto, en Colombia se le dice el mamoncillo, preguntamos dónde era la casa de la señora, fuimos hasta su casa y les entregamos sus fotos. Era una manera, y cada quien podría inventarse de distintas formas, esta es una muy sencilla, de entregarle las fotos a la gente y devolverle su confianza y decirle, ¿se acuerda quiénes éramos nosotros? La gente nos recordaba como los estudiantes mexicanos, porque yo iba con varios mexicanos, y les decíamos, bueno, hoy a las 7 de la noche en la Plaza del Pueblo baje a ver la película, ¿no? Y fue un ejercicio muy interesante, fuimos 3 años después, ya vemos pues que había pasado tiempo,
los gemelos ahí están, no tenían su foto, la mamá estaba muy contenta y era una manera de dar las gracias de una manera pues muy sencilla, no podemos hacer tampoco mucho más, hay que también ser conscientes de nuestro lugar pues al final como productores de contenido y de discursos narrativos, pero ese gesto fue un gesto muy importante para que la gente no se sintiera otra vez instrumentalizada, utilizada y fuera a ver la película y opinara al respecto. Por ejemplo, la foto de un bus, teníamos esa foto, la imprimimos, ¿y qué hacemos con esa foto? Pues preguntamos por el conductor del bus y el señor pues quedó contento también con su foto. Son cosas, digamos, que se pueden pensar como maneras de evolución de nuestros productos comunicativos, no solamente para una película, ¿no? Para los distintos productos que hagamos. Ahora ya también tenemos las formas digitales y ya sabemos que ahora en la pandemia ya mucha gente quedó conectada y pues también ese es un medio, ¿no? Pero que se devuelva, que la gente pueda tenerlo. Esta es otra proyección en los Montes de María y fue particular porque era el cese bilateral del fuego durante los acuerdos de paz en Colombia y digamos para poder entrar a hacer esta película nunca entramos preguntando directamente por la señora cantadora que es desplazada por los paramilitares, no podíamos hacer eso porque la poníamos en riesgo a ella y nos poníamos en riesgo a nosotros. Lo que hicimos fue más bien preguntar por la señora cantadora porque somos estudiantes de cine y queremos que sus cantos se escuchen en México, entonces nos abrían la puerta. No preguntábamos por la violencia directamente, y esta es una estrategia en donde el arte sirve para entrar en lugares de conflicto, pero aquí cuando ya se hizo la proyección, después de varios años, estaba el cese bilateral del fuego, digamos que estaba como una tensa calma, y la gente empezaba a narrar su historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, este campesino decía, ah, pero es que yo le quiero contar, a mí me pasó así, a mí me desplazaron así, lo que dice la señora cantadora es verdad, pero a mí me pasó diferente, y ya íbamos encontrando un montón de otras expresiones, y fue muy particular porque la película ahí servía de catarsis, ¿no? Esto que decíamos al final de cómo puede como servir para que suceda algo dentro de la comunidad, pues haciendo estas proyecciones sucedió algo. Yo no sabía hasta dónde podía hacerlo, pero si no se hace no lo sabemos, ¿no? Y pues tiene como también esa memoria para la gente, ¿no? Seferina Banqués después retornó, ya tiene ahora pues sus sembradíos de arroz. Fue interesante pues que la película la estrenamos aquí en el 2017, hicimos un evento en la Casa del Lago, aquí seguimos pues digamos en cada una de las comunidades en esta entrega de fotos, y en la Casa del Lago para esa proyección invitaron a Seferina Banqués que viniera desde Colombia con sus músicos. Hicimos la proyección de la película y luego hubo un concierto y fue muy interesante porque después de haber estado en su casa, la manera también, digamos, como si yo esta película fue ir y quedarnos en su casa y compartir la misma comida y vivir como vive la gente en la comunidad, pues fue después que ella pudiera venir y quedarse en mi casa y, digamos, ofrecerle la misma hospitalidad que ella me ofreció, pero ahora aquí en México, y fue un evento muy interesante porque fue esa posibilidad de poder como compartir esa confianza, ¿no? Entonces, bueno, hicimos este recorrido, estuvimos en 5 comunidades haciendo el proceso, pues, de proyección, y pues esto, digamos, es un proyecto que está vinculado, como les decía, pues, al inicio, a poder transformar, ¿no? Y entender cómo, en este caso, el arte, el cine documental, los productos comunicativos pueden ser herramientas para transformar la violencia y convertirlas más bien en resistencia, en creatividad. Que es un poco pues lo que las cantadoras nos enseñan de cómo es posible pues cómo salir de ese círculo, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco pues para contarles de la película. Hay una página en Facebook que se llama Cantadoras Documental y ahí pueden ver pues varias de las cosas que hay y por supuesto si a alguien le interesa o le sirve para su tesis, me puede escribir y yo les puedo pues compartir la película. Y el libro también fotográfico está en digital o si no, pues está en el laboratorio en medios audiovisuales. Entonces, bueno, me extendí un poquito, pero quería contarles esa parte más práctica. Y pues no sé si tengan alguna duda o quieran contar algún comentario al respecto. Adelante. ¿Cuáles fueron, digamos, los retos más difíciles que tuvieron que se... confrontar al momento de grabar todo esto? Tú como directora también. A ver, retos como directora era que era la primera vez que yo estaba dirigiendo. Yo había hecho asistencia de dirección, había hecho sonido, pero esta era la primera vez que estaba dirigiendo. Y me di cuenta que para dirigir tenía que saber de foto, porque no podía decirle a Manuel, cambia tal lente, si no sabía a cuál lente cambiar. O si él me proponía algo, él me decía, mira, mejor usemos un 50, pero tengo un 1.4, ¿te parece bien? Sí.
si yo no entiendo qué me está diciendo, pues entonces como trabajamos en un momento en el que hay que grabar ya, ¿no? Entonces me puse como a aprender mucho de fotografía. Yo, digamos, vengo más de la música y con el sonido, digamos que me conecté de una manera sencilla, pero pues fue como un reto aprender fotografía, aprender del lenguaje más técnico, de las cámaras, de todo el lenguaje que, pues, que implica también, lo que implica hacer una propuesta fotográfica y trabajar con ellos. Eso fue un reto. Ahora ya, digamos, ese reto ha ido creciendo. Acabo de regresar de sabático y para el sabático pues decidí cómo llevarme una cámara y estuve yo haciendo mis propias filmaciones, porque también es difícil todo el tiempo depender de alguien que haga la foto, y en este caso yo estuve haciendo esa parte y en momentos que trabajaba sola, y digamos todo eso también fue pues al ir como aprendiendo en ese proceso con Manuel y con Amaranta. Eso fue un reto muy, muy, digamos, como, y creo que otro gran reto fue el momento del montaje, porque teníamos 5 cantadoras, ¿no?, en 5 lugares distintos y teníamos muchísimo material. Evidentemente yo tengo una mirada etnográfica y los velorios que pudimos grabar los grabamos completos, y el velorio dura toda la noche, bueno, días, pero en ese caso grabamos, digamos, toda una noche y teníamos un montón de horas y un montón de material con una mirada etnográfica muy interesante, pero que después de todo eso quedaron 3 minutos para la película, por mucho, y sacar esos 3 minutos fue complejo. Ahí pues también era difícil, como muchas cosas que yo sentía que se entendían muy claramente como colombiana. Yo trabajé con Emilia, que estuvo en sonido, ella también estuvo en el montaje, pues no eran tan claras ni tan evidentes. Entonces pues como que hacía un esfuerzo como en tener que explicar cosas que quizá para mí eran muy evidentes, ¿no? Ese también creo que fue un reto. Yo creo que serían como esos dos los principales. Hay otra parte que tiene que ver más como con la producción, pues como con todo el tema económico, de cómo moverse, que ahí pues pasa más como por aplicar a convocatorias. Yo usé parte de mis ahorros, implica como más querer, pero una parte muy importante que la puso pues la propia gente que quiso entrar a la película. Pero bueno, así te diría como eso, es así brevemente. Ok, digamos que tendríamos también que pensar desde el ámbito del consumo y si en realidad estamos reflejando lo que queremos decir al momento de hacer el montaje, así como tú dices. ¿A qué te refieres con consumo? Ah, bueno, más bien de la recepción, disculpa, del consumo, de la recepción. Sí, claro, hay una parte muy importante y por eso decía que un momento, una cosa es la película que piensas en el guión, pero hay que pensarla, por más de que esté escrito a detalle o que sea algo más general, es una cosa. Lo que sucede en el rodaje es otra, ¿no? Sucedió este viaje, digamos que nos cambió mucho el montaje de la película, y eso lo propuso Seferina. Yo tenía planeado hacer ciertas cosas que no se pudieron hacer y sucedieron otras. Eso pasa normalmente en cualquier proyecto. Y después llegamos al montaje y al ver todo ese material nos dimos cuenta de todos los errores que hubo de cámara, de lo que no se grabó en sonido, un montón de cosas técnicas que van pasando, de cosas que pensamos que estaban súper bonitas y a la hora de verlas no impactaban tanto. Y al final ya en el montaje ya esa es la película. Eso es lo que hay en realidad, lo que el material habla por sí mismo. Entonces ya depende pues de lo que el material cuente, en realidad lo que puedas llegar a hacer, ¿no? Ahí es cuando entonces empiezas a pensar en cómo la gente está recibiendo la película y cómo, digamos, empiezas a sentir la película, no a pensarla, no está en la idea, que es, digamos, lo que está en el guión, no está en la cámara, que es el momento en el que está digamos, en el rodaje, sino que ya está uniéndose una imagen tras otra, que es lo que hace que exista una película, y en ese momento ya empiezas a sentir, a encontrarle un ritmo, a encontrarle un tono, y pues ya como que empieza a tener como cierta vida, y en eso es importante pues un poco ponerse en ese lugar de cómo está recibiendo la película la otra persona. Sin embargo, pues se hace el intento, pero nunca tendrás ese lugar, ¿no? Y eso se hace mucho. Pues digamos, el proceso de edición no es como edito una vez y quedó, no, yo tuve como, si no recuerdo mal, 10 cortes de edición y cada uno iba mejorando y tuvimos varias proyecciones, digamos, en primero en espacios de amigos, lo vieron a ver qué decían, entonces dije, no, vamos a puros amigos mexicanos a ver qué entienden, y digamos, una de las cosas que me pasó fue que varios no entendían lo que ellas decían en momentos, porque tienen una forma de hablar pues, digamos, del Pacífico, que es una forma de hablar muy distinta y rápida. Entonces, por ejemplo, ahí tuvimos que utilizar, después en la copia final, subtítulos en español,
cosa que yo pensaba que no era necesaria, pero pasó que varias personas no estaban entendiendo cosas que eran claves, ¿no? Por otro lado, pues sucedía que había partes del montaje que no entendían cuando se iban de una región a otra y se confundían y no sabía cuál era el río ni cuándo se había movido alguna parte. La intención de la película no era que fuera como una cosa explicativa, pero se estaban perdiendo y eso empezaba como a generar incomodidad, entonces había que mejorar eso, ¿no? Bueno, varias cosas que sirvieron como para, digamos, como ir mejorando, ¿no? Y también estas proyecciones en las comunidades. Y por otro lado, yo hice proyecciones en Colombia, o sea, todo esto proyecciones cerradas, digamos, antes de que estuviera, digamos, pública la película, en donde me dijeran si yo estaba diciendo cosas o, digamos, estaba entendiéndose cosas más como sobre el conflicto y sobre el contexto que fueran quizá confusas o no fueran tan precisas. Entonces es un ejercicio también importante, ¿no? Ya una vez ya estás en la etapa de edición, hacer como unas pruebas de visionado. Yo he estado en películas de amigos y es durísimo porque tú ya estás en el momento de un montón de trabajo que dices, ya está la película, y de pronto la muestran y pum, 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 un montón de críticas. Y es como de, uf, ¿para qué hiciste ejercicio? Pero es mejor hacerlo en ese momento y no que esas críticas te lleguen cuando ya estás según listo de presentar y hacer público el producto y no sucede, ¿no? Voy a prender la luz que está un poco oscura. Ok, muchas gracias, sí, lo tomaré mucho en cuenta. ¿Qué tal por ahí? ¿Alguna otra pregunta, por favor? La postproducción. Estoy viendo ahí en el chat, ¿cierto, Juan Casino? Sí. Bueno, postproducción. Una vez que se graba, nosotros hicimos 3 viajes a Colombia, 3 grabaciones, 2012, 2013, 2014 y en el 2015 ya fuimos a hacer la proyección. Ahí el fotógrafo quería mejorar algunas tomas, sobre todo de paisaje, se había conseguido un dron, entonces nos fuimos con el dron a hacer pruebas, pero el objetivo principal sobre todo era proyectar. Ya una vez ya volvimos con esas tomas, digamos, adicionales. En el 2016 ya empezamos a hacer ya como la etapa de postproducción. El problema fue que nos demoramos ahí como un año teniendo los permisos de los archivos que les mostraba que encontramos en archivo fílmico en 16 milímetros, porque eran patrimonio fílmico colombiano, son patrimonio fílmico colombiano. Entonces los permisos y las condiciones técnicas son complejas, pero ahí se logró hacer un acuerdo. Tuvimos acceso a un premio de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, de MIC Género, un premio que hay para apoyo a la postproducción, que pudimos entrar a las salas de los estudios Churubusco para terminar la película. Esa fue una época muy bonita, yo daba clase y la gente de seminario los invitaba a que fueran a las salas conmigo, hablaba con la gente de Churubusco y decía, ay, mis estudiantes, que vengan. Y pudieron entrar varios a la sala THX, que es la sala donde se hace la mezcla de sonido, donde está una consola gigante de 90 canales, a las salas de corrección de color, donde estaban los archivos fílmicos. Pude compartir pues hasta donde se pudo, digamos como unas visitas ahí en Estudios Churubusco, y eso le dio la posibilidad a la película dejar de ser, digamos, un audiovisual, a ser una película de cine. La postproducción en cine está orientada a que vaya una experiencia en sala, que la gente vaya, se siente, se apague la luz y viva esa, en la película en este caso dura 70 minutos, esa experiencia, que es distinto a estar viendo la película en el celular en el metro o aprender y apagar la compu en Netflix. Son experiencias diferentes, ¿no? Para que una película tenga la calidad de sonido para una sala de cine y la calidad de imagen para una pantalla del tamaño de una sala de cine, tiene que pasar por procesos técnicos digitales, porque si no, no lo logra. Empezando porque no se reproduce ni de una USB ni de un archivo, sino de un disco que se llama el DCP, Digital Cinema Package, que es un disco duro en donde termina como condensada la película. Ya se puede hacer, existen tutoriales en YouTube, pero digamos que es la forma en cómo se leen las películas profesionales, donde los aceptan los festivales de cine profesionales pues de alto nivel. Y también la forma en cómo se puede asegurar que se preserve la película, ¿no? Porque sabemos que se cuelga un link en YouTube y después se lo pueden bajar, se puede perder, es diferente experiencia. Entonces, bueno, hacer este proceso fue pues para poder llegar a entrar a esas salas que son muy costosas, que afortunadamente tuvimos ese acceso por este premio, pues implicaba saber bien, o sea, ya no le puede cambiar nada a la edición de la película, ya empieza y termina y eso ya no se puede cambiar, pero si no sabíamos bien cómo eran los permisos de esos archivos, pues no podíamos hacer ese proceso. Entonces tuvimos pues que, hasta que no estuvo todo firmado y todo muy claro, no empezar ese proceso. Entonces tuvimos como un año ahí, como yo tenía que ir a Bogotá, charlar, volver, preguntar, gestión,
y fue más gestión. Y al principio decía, uy, esto yo nunca lo he hecho, ¿cómo hago una coproducción internacional? No tengo ni idea. Pero al final se pudo. Yo creo que parte de eso es creer en el proyecto, ¿no? Yo sabía, yo creía en el proyecto, sabía la fuerza que podía tener el proyecto y entonces se fueron sumando instituciones que querían participar. Ya una vez se lograron esos permisos, entonces ya empezamos el proceso de corrección de color, que lo que se hace pues es como ajustar, digamos, ya como toda la parte de texturas, de saturación, de contrastes de la imagen. Y ahí pues en Churubusco tienen como una sala y un programa que, donde se puede hacer eso. Y teníamos, habíamos utilizado una cámara HDB, que es la que veían ahí, que esa cámara yo no la quería llevar porque grabando en mini DV pues se me parecía un poco obsoleto. Grababan HDB, que es 1440x1080. Llevamos una cámara, una 5D y una 60D, que grababan en Full HD. Sin embargo, esas dos cámaras, que son reflex, a los 20 minutos, pues en esas condiciones de calor se calentaban y se apagaban. Entonces, en realidad, esas dos, la 5D y la 60D, se volvieron una, ¿no? Cuando se calentaba una, mientras que la otra descansaba, se prendía la otra. Entonces, Amaranta trabajaba con esas dos como si fuera una cámara. Y Manuel trabajaba con la otra, que nunca se nos apagó, que era un aparato fuerte, robusto, hecho para esos calores y para los rodajes de mucho tiempo. Fíjense, sin saberlo, yo, Manuel insistía en esa cámara, yo no quería, funcionó y sirvió mucho. Entonces teníamos calidad 1440x1080, calidad 1920x1080 y estos materiales fílmicos que fueron escaneados en 2K. Entonces teníamos tres calidades distintas. Ahí hay que hacer un proceso de conformación, hay que trabajar la imagen, el color del archivo hay que trabajarlo como corresponde con ese archivo. Y ese es todo un proceso que es la corrección de color. Como tal en sala fueron como 2 semanas, pero porque es gente muy profesional en la sala de corrección de color. Pero llegar a ese momento implica haber hecho como un proceso muy claro de, digamos, de propuesta y de revisión para poder saber qué le voy a decir yo al técnico, en este caso Edgar, de la sala de corrección de color, ¿no? Yo como directora, ¿cómo voy a trabajar? Y pues ahí siempre íbamos con Manuel, que Manuel en la sala descubrió que tiene un pequeño daltonismo porque se le mezclaban un poquito los colores. Y por otro lado, todo el proceso de sonido. Entonces yo había estado pues, en el proceso del sonido directo, sabía qué teníamos, qué no teníamos, y pues me interesaba mucho que una película musical tuviera la fuerza y el impacto que debe tener en una sala de cine. Entonces pues ahí primero se hace el proceso del diseño sonoro, que primero se hace como una limpieza de diálogos, en donde digamos, cada esos diálogos tienen que quedar muy bien, de los ambientes. Después habían, digamos, varios fragmentos donde el sonido no servía, estábamos en un mercado y era una cantidad de ruido absurda y necesitábamos más bien era que se escuchara que la señora estaba cortando el pescado. Entonces hicimos los follies, que son estos sonidos, digamos. Entonces, por ejemplo, esto se hace pues para el corte de pescado, se lo hicimos con Luis Ortega, pues él, con plátanos, cortaba los plátanos y ese sonido servía para la imagen del pescado. Y bueno, entonces todo fue todo el proceso de follies. Aquí no hay música, digamos, externa, porque es un documental que graba la música. En otro proceso hubiera sido, pues, hacer este proceso de música, ya fuera compuesta o con los derechos de la música. Y ya una vez que está todo eso, se digamos, como que tenga como el ambiente. Muchas veces tenemos, no sé, estamos en un río y se escucha el río, pero a ese río se le ponen más ambientes sonoros que le dan como una, digamos, como que crece el sonido, se pasa después al proceso de la mezcla. Ya una vez que ya suena bien y hay que revisar cada detalle y revisar, hay veces que está muchas veces en la edición, en Premiere, bueno, en este caso editamos en Final Cut 7 en ese momento, parece que está en sync, pero ya cuando se pasa a un programa de Pro Tools de sonido profesional, puede estar fuera de sync por medio cuadro o por un cuarto de cuadro y son detalles que se van ajustando en el programa de sonido. Ya hicimos la mezcla, que la mezcla ya es como la decisión de todos esos sonidos que hay en la película hacia dónde se mandan. Entonces ustedes en una sala de cine ven que tienen una bocina adelante, que es la bocina central, desde ahí siempre salen los diálogos, porque yo estoy viendo como público y la película me habla a mí. Tengo dos bocinas a los lados, ¿no? De donde muchas veces pasan cosas, o si un pájaro va pasando de este lado, yo voy escuchando y después sale por este otro, ¿cierto? Tengo bocinas aquí a los lados, que son el surround, y muchas veces atrás, y tengo el subwoofer. Entonces son 5 canales más el subwoofer punto uno. Entonces hay que mandar
a cada canal lo que se quiere en cada momento y depende de ese espacio, si está cerca, si está lejos, en fin. Todo ese proceso de mezcla fuera en la sala THX fueron 90 horas en la sala THX, que es bastante para un largo, en este caso de música lo ameritaba, y después en mezcla fueron como 2 semanas. Entonces, en esos momentos como tal, digamos, el proceso de postproducción se resuelve en meses, pero para llegar, o sea, cada hora en esa sala, yo tenía unas horas determinadas, hay que llegar muy bien preparadas. Para yo hacer todo ese proceso de diseño sonoro y de mezcla, como yo estaba pues también muy interesada, estoy muy interesada en todo el sonido, hice un diplomado en diseño sonoro en el CUEC que se abrió y dije, preciso, aquí es, ¿no? Entonces es como, también significó un proceso de formación constante para que yo como directora pudiera llegar a la sala THX y entendiera qué estaba pasando, porque si no era como estar de turista. Entonces ahí yo podía tener un lugar activo, no le iba a picar a los aparatos que no conozco, pero tenía un lugar activo y podía hablar y pedir cosas que sabía que se podían hacer. Y eso fue muy interesante porque hicimos un clic muy bonito. Ya después de que se hace tantas cosas, digamos que queda un archivo de imagen y otro archivo de sonido, y eso hay que juntarlo para hacer el máster final de la película, y ya ese máster ya es lo que va o a un Blu-ray, o a un DCP, o a un archivo QuickTime, y es lo que ya después se digamos, circula y se difunde. Entonces, digamos, en síntesis fue 2016 y como año y medio de postproducción, pero pues digamos que fue como un año en realidad en que estaba más como esperando permisos de gestión para poder usar esos archivos del cine colombiano. Ese fue el proceso, y detrás de eso pues hay un montón de personas súper especializadas, que es muy, 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 muy chévere el trabajo que hacen. Yo entendí pues ahí que no se puede saber sobre tantas cosas tan específicas, sino hay que saber más bien quién puede saber y quién quiere aportar al proyecto. Yo creo que detrás de esta película somos más o menos como unas 20 personas, que es un equipo pequeño para lo que es una película, pues, digamos, largometraje profesional, pero es un equipo bueno, y fuimos 5 personas en rodaje. También se puede hacer con menos, se puede hacer con más, pero en este caso funcionó así, que éramos las que cabíamos en un carro y podíamos también como movilizarnos. En el Pacífico, que ya teníamos que agarrar otros transportes, motos, lanchas, avionetas, éramos 3, porque si no era también muy costoso. Entonces, bueno, cada proyecto tiene sus estrategias. María Fernanda, pues muchas gracias. No sé si hay una última pregunta, y si no, ¿alguien más? María Fernanda, te agradezco mucho. La plática es muy interesante. A mí me da muchas referencias y muchas ideas para poder apoyar a los estudiantes en el curso de seminario. Me gustaría solamente preguntarte, en la producción cinematográfica es muy importante también la narrativa, y siento que en el documental también nos presentaste, es muy, muy importante esta huella de la realidad. ¿Qué balance sientes que es posible construir? Me imagino que cada película y cada proyecto tendrá un balance distinto, pero ¿tú cómo no lo contarías, por favor? Sí, claro, la narrativa pues es fundamental, ¿no? Como que se va construyendo también un estilo, y cada película tiene también como una necesidad narrativa. En este caso, por ejemplo, la narrativa fue más a partir... Yo no usé nunca una voz en off, una decisión, no usar una voz en off, por varias razones. También por una búsqueda estética. Aquí fueron las mismas cantadoras las que se narraron, digamos, en esta parte más sonora. Y también la parte visual, lo que hicimos fue tener como una de ellas como un hilo concreto, y se iban entrelazando las otras durante la película. Algunas solamente al principio, algunas solamente al final, y otras que tuvieron como un rato más largo. Eso, digamos, fue como lo que logramos como establecer dentro del montaje que funcionaba. Entonces esa narrativa pues tiene que ver un poco como con la intención de lo que se quiere contar, del mensaje que está de fondo, del objetivo que, digamos, al que quiero llegar con ese producto que estoy haciendo, pero también como con las posibilidades que en este caso pues la imagen y el sonido me permite, o pues, si hablamos de otros medios, pues lo que cada medio define, ¿no? Entonces, pues yo vería como la narrativa por ese camino, y por otro lado, pues también como muy mediada, como con, desde mi punto de vista, como con esa reflexión ética que hay de lo que es, del tema que yo decidí, digamos, entrar, de la forma en la que me estoy aproximando a ese tema,
y eso implica, pues yo creo que una reflexión desde el inicio. Yo trabajo pues en proyectos que tienen que ver con la realidad. Hay muchas formas también de contar la realidad diferentes. Yo ya no quise como entrar tanto así porque siento que si no estaría dando como una clase de medios audiovisuales en las modalidades de lo que hay del cine documental, pero también hay, digamos, una línea muy de más experimental del cine documental, que puede ser más poética, que es súper válido también estas búsquedas. Muchas veces en el documental etnográfico hay como un momento de pronto de un pasaje que es más poético y después vuelve a una cosa quizá más participativa y después hay una parte más observacional. O sea, creo que está justamente ya el documental contemporáneo combina mucho las modalidades del documental y eso es pues fundamental, pero pues creo yo lo importante es como poder pensarse desde dónde estoy yo, desde dónde voy a empezar el proyecto, de cómo estoy yo observando y cómo, qué relación estoy yo, digamos, construyendo con la gente con la que voy a trabajar, que es gente real, como yo, y dentro de eso, qué posibilidades narrativas pues, pueden haber. Creo que se van ampliando muchísimo, ¿no? Pero sí creo que también es válido combinar, pues, como el género documental con géneros más ficcionados, experimentar, y eso tendrá pues sus pros y sus contras, ¿no? Hay públicos, digamos, quizá más cerrados para géneros más experimentales, más acotados, que les guste ver ciertos tipos de películas y otros, pero pues ahí ya son las búsquedas, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es una película ni comercial, ni que buscar a un gran público, ni con ningún tipo de gran financiamiento, entonces pues como que no estaban esas preguntas de fondo, ¿no? Ahí, en este caso, pues pensaríamos que en el problema comunicativo nos tendría que hablar, ¿no? De qué es lo que necesitamos, cómo necesitamos narrarlo para que en realidad le llegue a ese público. Sin embargo, pues desde el cine no necesariamente se hacen esas preguntas que se hacen desde la comunicación, pero sí ayuda mucho a hacerlas y yo también como que aprovechaba un poco de eso porque aclara un poco el camino. Más allá de que después el camino se va transformando, sí lo ayuda a aclarar mucho. Fernanda, pues muchas gracias. Aquí hay un último comentario que es, la felicito por su gran trabajo, está padrísimo, transmite esa pasión que siente por lo que hace y gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Ah, no, pues no, muchas gracias, ha sido un gusto y pues ya saben pues que cualquier cosa pues ya tendrán el contacto si quieren profundizar en cualquier aspecto o si tienen otros proyectos pues de audiovisuales que les pueda aportar pues con todo gusto. Y pues bueno, Juanca, pues un gusto estar aquí cerrando estas charlas que fueron producto pues del eje de práctica en medios, de varios profes que nos juntamos, ¿no? Que Leonel, que tuvo esta iniciativa de hacer el ejercicio, con Tania y bueno, todos los demás invitados que estuvieron de otros ejes también acompañando este espacio. Creo que ha sido un ejercicio muy bonito, qué bueno que estén pues aquí conectados porque es también como esta forma de empezar a construir universidad digital, que es como este reto que tenemos ahora. Y bueno, y ha sido interesante escuchar pues todos los proyectos que hemos pasado, que tú también presentaste, y ahora pues un gusto compartir un poco de lo que hacemos por aquí. Pues hasta la próxima, chicos, un saludo para acá la grabación.